Señora consejera, nosotros la verdad es que hemos seguido también con interés el caso que liga al señor Tezanos con el Martain. Usted sabe, evidentemente, que el Martain era una empresa que no tenía tal actividad, que tenía como domicilio social el mismo que Fedecán, del cual era presidente el señor Tezanos, que es un domicilio que ahora mencionaré. Y la verdad es que a nosotros lo que nos ha sorprendido, y se lo voy a decir, es que ustedes no hayan seguido tirando del hilo y que no conozcamos de actuaciones relacionadas con el señor Tezanos y el señor Porta referidas a años anteriores. Mire, yo, nuestro grupo, le vamos a decir una cosa. Ustedes han mandado una documentación aquí a la Asamblea. Nos ha mandado una documentación del año 2011. Es verdad que han sido muchos documentos desordenados y luego le diremos alguna cosa cuando tengamos la otra intervención respecto de ellos. Pero nos ha sido fácil ver un expediente, el expediente 10-2011. El expediente 10-2011, relacionado con las subvenciones del año 2011, nos muestra, y es un caso concreto, y nuestro grupo, simplemente mirando el expediente, ha comprobado lo siguiente, que lo solicita una subvención el Círculo Empresarial Independiente de Peluqueros y Salones de Belleza. Bien, hasta aquí pues no habría problema. Resulta que quien se lo gestiona la subvención es Fedecán y que el domicilio que pone a efectos de notificaciones es el mismo que el de Fedecán. Qué casualidad que también es el mismo que el de Martain. Subcontrata el 100% de la actividad con Star Pymes SL. Star Pymes SL es una sociedad, cuyo objeto social es la confección de prendas de vestir. Bien, ¿quién es el administrador de Star Pymes? El señor Javier Víctor Porta Chacón, el socio de Tezanos, detenido en relación con el Martain. Qué casualidad que además uno de los sitios donde Star Pymes da, que además es su domicilio social, estos cursos, es Timoteo Domingo 47. Timoteo Domingo 47 es donde nació también Sinergia Empresarial. Claro que esta sociedad que va, con la que se subcontrata la formación y que se dedica a la confección de prendas de vestir, va a dar curso de peluquería, coloración y decoloración, peluquería de vanguardia, básico en prevención de riesgos laborales, qué cosas. O sea, una empresa que no tiene experiencia en el tema de la peluquería va a dar cursos de peluquería. ¿Quién es la persona que certifica que la Federación, que el Círculo Empresarial Independiente de Peluqueros y Salones de Belleza es efectivo? El señor Tezanos como presidente de Fedecán. Pero no solo eso, sino entre la documentación aportan la de una asociación para la integración y desarrollo de colectivos desfavorecidos. ¿Sabe usted quién es su apoderado? Víctor Porta Chacón. ¿Y sabe lo que dice? Certifica, a efectos de que ustedes luego le den en una resolución definitiva la subvención, certifica que el Círculo Empresarial Independiente de Peluqueros y Salones de Belleza, que le gestiona estas cositas Fedecán, le ha dado un curso, nada más y nada menos que a esta asociación de desfavorecidos en el año 2008, de peluquería y estética, coloración y peinado, cortes para caballeros. O sea, que certifica que esta asociación ha dado estos cursos que ahora los subcontrata con Star Pymes. ¿Y sabe dónde tiene esta asociación dedicada a los desfavorecidos, a la Asociación para la Integración y Desarrollo de Colectivos Desfavorecidos, su domicilio social? Se lo digo, en la calle Arroyo de la Elipa 12, donde el Martain, donde Fedescan, donde también se pone la petición de ayuda esta asociación de peluqueros. ¿Sabe? Como consta aquí, en el convenio que firman el convenio. Señoría, vaya terminando, por favor. El convenio firma la señora Plácido Miranda Gallego con la excelentísima señora Dunia Lucía Figar, en este caso por delegación al señor Jesús Valverde. ¿Y sabe usted quién evalúa y controla la calidad de este curso? Gestión y Ayuda Empresarial SL. ¿Sabe quién es el administrador único de Gestión y Ayuda Empresarial SL? El señor Eima Posada Martínez, que es el administrador único también de El Martain, la empresa que ha sido pillada por ustedes. Solo ha sido pillada esa. ¿Y sabe quién es el apoderado? El señor Víctor Porta. Todo queda en lo mismo. Este es uno de los expedientes que nosotros hemos visto entre las 200.000 hojas que nos han enviado. ¿Y saben ustedes qué han hecho con esto? Eso es lo que le quiero preguntar. ¿Qué han hecho? ¿Por qué el señor Tezanos ha sido protegido?
¿Por qué el señor Tezanos no se le investigan todas, absolutamente todas las subvenciones? Aquí hemos visto datos desde el año 2008. Señoría... No hay fraude solamente en el 2012. Investiguen ustedes. Nosotros vamos a llevar esto, desde luego, con un escrito al Ministerio Fiscal, como muchas veces nos han recomendado. Por primera vez tenemos documentación y lo pensamos hacer.